de James Oppenheim, vídeo musical Patrón Denver en homenatge a les dones treballadores, protagonistes de l'anomenada vaga del pa i les roses, de començaments del segle XX. Pren el nom d'una pancarta que demanava volem pa i volem roses, és a dir, millors salaris i millors condicions de treball. És una cançó que fa seva el moviment feminista, que s'erigeix també com un moviment de classe. Llavors ara cantarem la cançó per a les dones, que ens ha semblat molt adient per a aquest acte. Mientras vamos, mientras vamos marchando a través del nuevo día, brillan con un sol radiante cocinas e hilanderías. El día se ilumina con nuestras voces hermosas, porque el pueblo nos escucha, pan y rosas, pan y Bona tarda, començarem ara la presentació del llibre d'Isabel Ruiz. Volia recordar en primer lloc, i em passaré al castellà per la Isabel, que no la cansem tant amb el tema lingüístic, que el 26 d'abril de l'any passat, o sea que ara va a ser un any, estàvamos presentando su novela Dentro en La Modelo. Y hoy, menos de un año después, pues estamos aquí para presentar Fuera, que es la segunda entrega de una trilogía que completará después Lejos. Después ella quizás nos hable. Solo voy a presentar por ahora a Isabel para que la conozcáis un poco mejor y luego después muy brevemente, brevísimamente, a las otras dos personas que hay en la mesa y ya entraremos con el libro.
Bueno, pues Isabel Ruiz Ruiz nació en Úbeda en el año 1977, es licenciada en Bellas Artes y diplomada en Dirección de Fotografía, ilustradora y directora de Fotografía Audiovisual. Estudió Bellas Artes en Granada y se licenció en Artes Plásticas y luego se trasladó a Madrid para profundizar en su formación como fotógrafa, donde estudió Dirección de Fotografía en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, ECAM. En el ámbito audiovisual ha trabajado tanto en ficción como en documental y publicidad, ejerciendo como directora de fotografía y cámara en largometrajes, cortometrajes, documentales, videoclips, vídeos corporativos y publicidad. Destaca su participación como directora de fotografía en los trabajos documentales Elías Querejeta, el productor, de Fernando Méndez Leite, Sol, de Javier Aguirre, y Las maestras de la República, de Pilar Pérez Solano, documental que tuvo el premio Goya a la mejor película documental en la edición de 2014 y que aborda el legado de las maestras de la Segunda República. Es miembro desde 2012 de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el acceso a los puestos de dirección y decisión en el ámbito audiovisual y cinematográfico, donde ha desarrollado labores como delegada de especialidades técnicas y ocupado el puesto de vocal dentro de la Junta Directiva. Como ilustradora, ahora pasamos a su faceta, dejamos la parte de fotógrafa de cine y pasamos a su faceta como ilustradora, creó el sello editorial Ilustropos, desde el cual ha publicado, entre otras, la colección Mujeres, que es una serie de álbumes ilustrados dirigidos a visibilizar referentes de mujeres en la historia y en todos los ámbitos creativos, y sus últimas publicaciones dentro y fuera, que esta última es la que presentamos hoy aquí. Bueno, ha tenido múltiples reconocimientos, por ejemplo, en 2006 recibió varios premios a la mejor fotografía por sus trabajos en los cortometrajes Huellas en la nieve, de Pedro Touceda, premio a la mejor fotografía en el Festival de Cine de la Comunidad de Madrid, CASAF, premio a la mejor fotografía en el 11 Festival de Cine Ciudad de Zaragoza, y El Hoyo, premio a la mejor fotografía en el Festival de Cine de Jaén. En 2007, su trabajo como directora de fotografía en el cortometraje El talento de las moscas, dirigidos por Laura Sipán, le supuso varios premios a la mejor fotografía, como el del Festival Internacional de Cine de Girona, así como en el Festival Internacional de Cine de Punta Umbría, la Semana Internacional de Cine de San Roque del 2007 y el premio Quinova. También en 2007 recibió el acceso a la mejor fotografía por el cortometraje Avant, pétalos grillados, de Cripstow Festival de Badalona, el Crips Show, perdón. En 2018 recibió el premio Mujer Creativa, que otorga el Diario de Jaén, también el premio Participando Creamos Espacios de Igualdad en la categoría de Arte y Cultura, que concede el Consejo de Mujeres del municipio de Madrid en reconocimiento a la labor de la mujer en diferentes ámbitos. Como ilustradora ha creado este sello del que hemos hablado y tiene 8 títulos publicados: La estación de las hojas, los 5 volúmenes de la colección Mujeres, otro volumen que se llama Mujeres españolas, Dentro y Fuera. Como podemos ver, en los últimos años se ha centrado en dar visibilidad a las mujeres. Bueno, sin más dilación, Pepe Gálvez, a mi derecha, que empezará por hablar ahora para introducir el trabajo de Isabel dentro del mundo del cómic. Ya sabéis que es guionista y teórico del cómic, muy conocido. Y Mireia Clemente, amiguísima mía de todos los días, es verdad, pero esto es el Alzheimer ya que empieza a atacar. Pues Mireia, sabéis que es actriz y que además es, bueno, está en el grupo La Voz Ahogada, que hace teatro documental de memoria histórica, y sus últimas obras teatrales también han estado muy centradas en las mujeres, como en Bangkok también hay ratas, me he acordado del título de la primera, y que casi todas las personas que estamos aquí hemos visto, y que es una maravilla. Entonces, una vez presentado el panel, le cedo la palabra a Pepe Gálvez para que nos hable del trabajo de Isabel en Fuera desde el mundo del cómic. Buenas tardes y gracias por estar aquí. A la hora de hablarlo, que así podía decir varias cosas, pero tengo muy presente esta mañana, hemos hecho la presentación con unas 30 personas de edad muy diferente a la que hay ahora. Es decir, la mayoría tenían menos de 20 años y eran alumnos mucho mejor, ¿no? Sumamos más hacemos la media.
Y entonces, bueno, son alumnos de escuelas de, de formación de profesional artística, de Massana, ¿no? Que es el que ha venido más tarde, pero Yocha, Pau Gargallo y Arla Industrial. Y para lo que yo quería decir ahora, no lo hemos grabado, pero hubiera sido muy interesante que vierais las caras que ponían algunas de estas personas, sobre todo algunas de las chicas, viendo las imágenes, cuando estas imágenes del libro, tanto dentro como fuera, explicaban la realidad de las mujeres aquellos años. Lo digo porque ya lo dije la vez que lo presenté en la modelo. Creo que es un libro tremendamente pedagógico a la hora de utilizar las imágenes. El otro día, lo voy a repetirme también, lo dije, al presentar el mural que hay ahí detrás, el de los 100 años del amor de Salvador Seguí, cité una obra de Turgenev que vivía de escribir y que dijo en una de sus obras. Me enteré eso leyendo un artículo el otro día, no soy especialista en Turgenev ni mucho menos, pero ese artículo me llamó la atención porque claro, en una de sus obras hay un geólogo que es el protagonista que está mirando dibujos y entonces hay una persona a su lado que le dice cómo es que está leyendo dibujos y no estás leyendo libros, y el geólogo le contestó porque un dibujo me da 100, en un dibujo tengo la información que me podían dar 100 páginas, 110 páginas, ¿vale? En estos momentos a lo mejor he sido más exagerado y he dicho 100, no recuerdo, pero bueno. En ese sentido, si lo dije por la obra de Alfonso López, en este caso aún lo puedo decir más por dentro y fuera, en el sentido que son narraciones, relatos gráficos mudos. El relato gráfico mudo no es una cosa extraña en el mundo del cómic, ni mucho menos, como tenía que recordarles a los alumnos, lo importante en el mundo de la narración gráfica, que sea el cómic, es explicar el máximo con las imágenes. El máximo que puedas con el mínimo de imágenes también sería un poco el gran objetivo. Y en ese sentido, podía remitirme a autores del siglo pasado, que además todos tenían una conciencia social muy importante, pero ella me ha recordado otro autor de hace poco tiempo, que es, digamos, la que le ha inspirado, Shantown, se llama, que era un hijo de inmigrantes australianos. Sí, él era australiano, hijo de inmigrantes chinos. Entonces explicaba su vida con imágenes, sin ningún texto. Este libro ganó un premio en Angulema. Fue el premio cuando el año que se publicó en Angulema, que sabéis que es el festival más importante del cómic de Europa. Si no, lo sabéis, os lo informo, ¿no? Eso quiere decir que la explicación en imágenes, en este caso, como en el dentro, ahora en fuera, como era dentro, obligan, invitan, pero también te obligan en cierta forma a participar mucho en la lectura. No te dan la muleta del texto, aunque sí que hay un contexto previo, sí que hay unas frases previas que te introducen, pero no te dan la muleta del texto para meterte en esos personajes, para identificarte con esos personajes y para después reconstruir lo que viven, lo que nos está contando la autora, cómo lo vivían, ¿no? Qué es lo que vivían y cómo lo vivían. En ese sentido, yo creo que es tremendamente pedagógico para la gente joven, también para los que no somos tan jóvenes, los jóvenes panteras grises, más o menos, que estamos aquí, pero te permite, tiene un alto poder pedagógico, que es el poder pedagógico que tiene la imagen cuando narra y la imagen cuando sabe captar lo que tiene que narrar y lo sabe transmitirte, lo convierte en una secuencia en la cual una serie de imágenes te van explicando, te obligan a detenerte, a mirar esa imagen y luego, cuando estás siguiendo las otras imágenes, a ver el conjunto, a relacionarlas y a tener en tu cabeza montada la historia. Evidentemente, el hecho de que ella haya sido, lo hemos comentado esta mañana, ¿no? El hecho de que ella tenga una trayectoria profesional en el mundo de la fotografía está muy ligado a este tipo de trabajo. En el sentido que la narración, la imagen siempre narra, siempre te explica algo. La imagen siempre te explica algo. El tema es, luego, cómo es lo que te está explicando ahí, lo relaciones con otras imágenes que están a su alrededor antes y después, ¿no? Pero el que la imagen se explique algo implica también cómo la presenta la imagen, cómo enfocas. Es decir, qué es lo que quieres resaltar, los ojos, la mirada, el rostro, los cuerpos que están aquí apretados en una clase, con una monja detrás, es decir,
es importantísimo la imagen. Lo que hace el director de cine, supongo que es confiar en la directora o el director de fotografía y enfócame y a ver cómo, sí, das la orientación, pero hay que cogerlo. En el mundo del cómic, el guionista le dice al dibujante, es lo que tiene que parecer, pero que es el dibujante el que luego elige esa forma de enfocarlo y tal. Yo puedo tener muy buenas ideas, pero normalmente el dibujante las tiene mejor que yo. En ese sentido, es importante estas dos obras en la parte de lo que sería relatos gráficos, en lo que sería el mundo del cómic a la hora de mirar nuestra historia. El lenguaje es importantísimo, el lenguaje gráfico, cómo lo construye, cómo no lo transmite. Y yo creo que en este caso, además, hemos descubierto hoy que lo hace a través de medios tecnológicos muy modernos, cuando todos creíamos que era a carboncillo clásico y el de siempre. Pues no, es el carboncillo, pero en versión digital. Entonces, ese lenguaje que elige ella es el de transmitir una sociedad con mucho de negro y mucho gris. Es la atmósfera, ¿no? En una obra gráfica importa mucho la atmósfera, en el sentido que los colores que eliges, en este caso la gama de grises que eliges, cómo organizas las figuras, te transmiten, te comunican el ambiente, la situación en la cual vivían esas personas, ¿no? El haber elegido ese carboncillo, el haber elegido esa forma de colocar la luz en determinados rostros, las sombras en la mayoría de ellos, el haber elegido los grises como el gris, como el fondo de la narración, nos sitúa, pues a los que estamos aquí, porque lo hemos vivido la gran mayoría de nosotros, en esos años. Porque la sensación tremenda que tenemos es que vitalmente eran años tremendamente grises. Grises por la falta de perspectivas, por las opresiones, por las prohibiciones, por el continuo decir qué es lo que tenías que hacer, qué es lo que no podías hacer, y por la falta, evidentemente, de libertad, que es lo que da un poco de color a la vida, ¿no? En ese sentido, hay una apuesta clarísima por parte de Isabel al hacerlo. Y luego, pues yo creo que hay un trabajo que normalmente no vemos en la... No vemos, no, no se ve, pero está ahí, es el trabajo previo de documentación. Es decir, Isabel es mucho más joven que nosotros, entonces no está explicando lo que vivió. Entonces ha tenido que recoger esa documentación. En el primer libro eran las entrevistas de Tomás Acuevas, en el segundo no sé. No lo hemos hablado esta mañana y no puedo decirlo, pero luego nos lo comentas, ¿no? Pero es importantísimo pensar que detrás de una historieta, ahora le llamamos novela gráfica y tal, pero detrás de cada una de estas historietas hay un trabajo previo para recrear, para saber, para que cuando estructuras la narración estás hablando de algo que pasó, que fue real, y saber cómo estaban esas personas, saber lo que sentían, acercarte a cómo sufrían o a cómo aspiraban a determinadas cosas o cómo padecían otras, ¿no? Eso implica un trabajo de documentación que es a base de lecturas, de ver películas, no sé, eso ya en todo caso luego no lo puedes comentar, pero creo que hay que ponerlo también en valor. A la hora de... Normalmente pensamos cuando vemos una imagen o vemos una historia que se dibuje tal. No, previamente hay un trabajo previo bastante importante. Y más cuando estamos hablando de temas de memoria nuestra o de temas de históricos, o temas de memoria no tan cercana, pero que exige saber exactamente dónde... Saber situar cuál es la parte importante del mensaje que quieres lanzar y cómo lo construís alrededor de la sociedad que vivió en esos momentos. Y bueno, yo creo que si el primer libro nos hablaba y nos daba y nos comunicaba algo que se está empezando a recuperar, que es la memoria de las personas, de las mujeres, las personas femeninas, sexo femenino, que sufrieron la represión en el franquismo, en este libro lo que nos habla es la memoria de la cárcel exterior. Porque si todos estábamos en una cárcel, porque nos faltaba libertad, en una cárcel en la que a lo mejor no vivíamos los muros inmediatamente, pero era una cárcel en cuanto que tenías una serie de restricciones claras. Las mujeres tenían esas restricciones y además las restricciones del nacionalcatolicismo, que implicaba que la sociedad en su estrato tenía que subordinar y someter continuamente a la mujer a una serie de limitaciones porque eran seres inferiores. Es lo que pensaban y es lo que defendió la religión católica, lo que asumió evidentemente
el régimen franquista y lo que asumieron pues, la sección femenina y otras fórmulas. En el libro veréis, y luego lo explicará, cosas que hemos ido conociendo, que esta mañana golpeaban, sorprendían a los alumnos sobre fórmulas que a lo mejor creemos, ahora vemos qué pasa en Irán, vemos determinadas cosas y nos parece que es una barbaridad y resulta que eso está pasando en nuestra sociedad y que determinadas instituciones hasta el año 94 estaban presentes, o hasta el año 88 estaban presentes, del siglo pasado, perdón, en nuestra sociedad. Por lo tanto, yo vuelvo a felicitar, como lo hice la primera vez a Isabel, estamos ante una pequeña explosión de trabajos de recuperación de la memoria en el mundo del cómic. Este tiene una personalidad propia, no solamente por el tema que elige, sino también por la forma de enfocarlo. Y yo creo que es una buena situación la que nos encontramos en estos momentos, en que la sociedad empieza a buscar su memoria, a intentar recuperar ese pasado, y por otra parte tiene cada vez más medios. Y no tenemos, los que estamos trabajando en el tema en el movimiento memorialista tenemos cada vez más medios para llegar a comunicarlos y sobre todo para comunicarlos para esa gente joven que estaba esta mañana aquí. Esa gente que, y digo los más jóvenes aún también, los de 14, 12, 14, 15 años también, pero es que estamos pensando de esa gente que no saben lo que pasó. La última anécdota que puedo contar es una cosa que me contó ayer mi hija. Está en clase, ella tiene una clase, era de segundo, entonces hay un chaval que dice arriba España. Y entonces ella se mosquea, ¿no? Y el otro dice, lo hizo seguramente para provocarme. Y entonces, como responde, dice, ¿queréis que hagamos una clase sobre el franquismo? Y la respuesta de los y la chavala dice, sí, porque no sabemos lo que es eso, lo que pasó, y porque nadie nos explicó lo que pasó. Tenemos la obligación y la posibilidad en este momento de explicar lo que pasó, y estos libros nos pueden ayudar muchísimo a ello. O sea que, aparte de que me hayáis escuchado, los compráis luego, los difundís. Y yo creo que la consigna de Ley Difunde sigue siendo muy actual. Vale, pues le pasamos ahora la palabra a Isabel. Yo quería decir, respecto a lo que ha dicho Pepe, dos cosas brevísimas. Una, que es verdad que si vemos estos libros de Isabel, pensamos que su opción por el blanco y negro y por los tonos grises es su marca de identidad, y luego nos encontramos que los álbumes mujeres están llenos de color, ¿no? O sea, que esto es un contraste muy fuerte. Y la otra, hablando de que todo el país era una prisión, yo también, leyendo el cómic, me he dado cuenta de que, como siempre pasa, además de las prisiones generales, había unas específicas para las mujeres, que luego nos hablará el cómic y nos hablará Isabel, que era el Patronato de Protección de la Mujer y los centros de auxilio social, donde había madres que podían ir con sus hijos, pero se tenían que quedar dentro. Podemos hablar luego de los conventos, etcétera, pero que vuelve a salir esta idea de represión general y represión específica por el hecho de ser mujeres. Entonces, Isabel, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, os voy a contar un poquito cómo surge el proyecto, aunque hay algunas personas que ya estuvieron en la modelo y que saben un poquito de dónde parte, pero bueno, para poner en contexto para las que no pudieron estar. Y bueno, pues esta historia surge a través de mi proyecto anterior, del que ha hablado Isabel también, la colección Mujeres. Que bueno, pues son una serie de álbumes en los que yo iba rescatando a distintas mujeres de distintos países, ámbitos, y bueno, yo en todos los libros procuraba que hubiera siempre mujeres españolas, porque me parecía muy importante tener referentes cercanos. A lo largo de estos años de investigación me iba encontrando con distintas mujeres a las que el franquismo de alguna forma pues, bueno, condicionó su vida. O sea, mujeres que fueron depuradas, como María Moliner o como Margot Moles, mujeres que tuvieron que exiliarse, como María Teresa León o María Zambrano, Federica Monseñi, es que siempre lo digo fatal. Eñe. Lo siento. O Amparo Pot y otras mujeres que pasaron por las cárceles franquistas, ¿no? Bueno, como Matilde Landa o bueno, en el caso de Tomasa Cuevas, que fue leer su biografía fue el detonante de la primera novela gráfica de Dentro,
porque bueno, Tomasa Cuevas pues fue una militante del Partido Comunista que pasó por distintas cárceles franquistas y una vez en libertad pues se dedicó a recorrer España con un magnetofón y grabando lo que eran los testimonios de sus compañeras de prisión. Entonces, bueno, cuando leí el libro de... bueno, son varios libros que luego se recopilaron en uno, que es Testimonios de las mujeres de las cárceles franquistas. Y bueno, la lectura de esos testimonios fue el detonante del libro, ¿no? De alguna forma, bueno, me impactaron muchísimo y sentí la necesidad de poder contribuir a divulgar, ¿no? Y bueno, sobre todo hacer llegar estas historias a las generaciones más jóvenes. Porque, bueno, al igual que la mía, o sea, mi generación fue pues una generación que bueno, pues yo ni en el instituto, ni en el colegio, ni en la universidad vi el franquismo. O sea, apenas unas líneas en los libros de texto en los que se decía que, bueno, que en España hubo una dictadura, que luego hubo una transición y poco más. Entonces, ya como adulta ha sido cuando me ha tocado investigar, ¿no? Y bueno, y aún así pues todavía desconozco cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma pues sí que pretendía que al menos pues bueno, pues poder contribuir a hacer llegar estas historias a estas generaciones. Hice el libro de dentro en el que hablaba de las mujeres dentro de las cárceles franquistas, ¿no? De lo que fue pues bueno, su existencia, no centrándome en una cárcel concreta, sino intentando mostrar cómo pues lo que era el día a día, ¿no? En las cárceles en general y bueno, y después pues está bueno, en realidad cuando empecé a trabajar en este proyecto no lo concebí como una trilogía, sino que iba a ser un único libro. Pero a medida que iba investigando me di cuenta de que había demasiadas historias y que no cabían todas en un solo volumen. Así que decidí pues eso, dividirlo en tres y que fuera una trilogía y dividirlo un poco también en temáticas. Así que, bueno, temática es la misma, la mujer durante este periodo, pero sí que, bueno, centrarlo en lo que son las cárceles, que es dentro, fuera, que es la vida fuera de las cárceles, en lo que era la España de la época, que no significa que fuera en libertad, ¿no? Y bueno, y ahora estoy trabajando en el tercero, que es Lejos, que hablará de la mujer en el exilio. Entonces, al igual que dentro, este libro también lo he estructurado en pequeños capítulos en los que, bueno, algunos son más narrativos y otros son como la explicación un poco de una época o de una institución, bueno, distintos aspectos que afectaron a la vida de la mujer y bueno, pues si queréis vamos pasando a hablar un poquito del libro y vamos viendo por capítulos un poco. Bueno, tenemos la suerte de tener una actriz que va a leer los textos que ha elegido Isabel Ruiz para abrir cada capítulo. Afuera, ahí donde las palabras rompen como un mar al pronunciarlas, peligras y callas, donde las palabras quiebran como un espejo al respirarlas, te humillas y callas. Donde las palabras queman como un glaciar al abrazarlas, te rindes y callas. Ahí, en esa España, cárcel de cada cárcel, ahí mismo, afuera. Manuel Torres, poemario antifascista. Comunión. Y lo peor son los domingos, cuando la plaza del castillo se llena de gente después de la salida de misa de las 12 y están todos tomando el aperitivo. Es cuando aprovechan para pasear en fila a las mujeres que pasaban por Rojas, desaliñadas del todo, pelo cortado el pelo al rape y afeitadas las cejas. Sirvienta Fermina al magistrado Luis Elio. Todas fueron peladas y obligadas a tomar aceite de ricino, desde un vaso hasta media botella, lo que les provocaba instantáneas diarreas y vómitos, como mínimo, mientras las paseaban por el pueblo. Informe de Torres recogido por Castro.
Bueno, pues una vez que los golpistas no consiguieron la victoria, la represión hacia la mujer fue bestial, ¿no? O sea, la idea de mujer moderna que la República había vendido, ¿no? y que había fomentado, pues de alguna forma fue anulada por el régimen franquista. La mujer fue relegada al hogar de nuevo y sobre la mujer roja, no considerada roja, ya sea por sus ideales o por los ideales de sus familiares, de sus hermanos, de sus padres o de sus parejas, ¿no? Pues fueron perseguidas y castigadas. Y uno de los castigos, ¿no?, que se llevó a cabo, sobre todo en los pueblos, fue lo que es el rapado y la ingesta de aceite de ricino. Era una forma de anular la feminidad de las mujeres, ¿no?, a la vez que era marcarlas, ¿no?, estigmatizarlas y de alguna forma señalarlas. También procuraban implicar al resto del pueblo, ¿no?, obligaban de alguna forma a asistir a estos actos como acaba de leer Mireia, ¿no?, o sea, solían coincidir con momentos en los que había más gente, pues a la salida de misa, cuando había mercado. Pues para que la humillación fuera mayor, ¿no? Y después de la ingesta de aceite de ricino, pues imaginad, ¿no?, lo que es pasear por el pueblo, pues defecando y vomitando, pues a la vista de todos. Lo terrible también era el hecho de tener que implicar, ¿no?, a la población de alguna forma. Si no participabas, era significarte en el otro lado, ¿no?, y era una forma de advertir también a los demás, ¿no? O sea, la que no piensa como dice, ¿no?, como el régimen dice, ¿no?, pues puede ser castigada, ¿no? ¿Sí? Sus labores. Mi madre llegó llorando a la casa. Sin dejar de llorar, se metía en la cama. Un día la obligaron a que llevara un cubo y trapos para limpiar el cementerio, otro la iglesia, el paseo, un local abandonado y finalmente la acusaron de rebelión militar. Bueno, pues a las mujeres consideradas rojas también las obligaban a... Bueno, la frase está muy clara, ¿no? Las obligaban a limpiar y a estar tanto en los cuarteles, en los cementerios, en las iglesias, y otra forma más, ¿no?, de humillación. Resistencia. Protesta, mujer, que tu protesta es un golpe contra el falangismo, es un paso hacia la libertad. Propaganda antifranquista de 1945. Bueno, las mujeres, al margen de toda la represión que supuso, fueron una parte muy activa de la resistencia, ejercieron como enlaces con la guerrilla, colaboraron para poder meter y sacar mensajes dentro de las cárceles y tuvieron una labor, fundamental, ¿no?, en todo lo que fue la resistencia. Además, también... Bueno, sufrieron, pues como todos los considerados rojos, ¿no?, o sea, las persecuciones fueron las responsables también de sustentar a los famosos topos, ¿no?, a las personas que se escondieron para huir de la represión, pues no hubieran sido capaces de permanecer ahí si no hubiera habido una mujer que les hubiera estado apoyando y que hubiera estado ahí a ese lado, ¿no? Y algunas sí que se unieron al maquis, a la guerrilla. Hay algunas que tuvieron un papel como guerrilleras, pero la realidad es que el propio hombre de izquierdas también era muy machista, ¿no?, y a menudo pues utilizaba a las propias mujeres, ¿no?, que se iban al monte pues como cocineras para que remendaran o lavaran su ropa, ¿no? Clases. El Estado, por razones de orden moral y de eficacia pedagógica, prescribe la separación de sexos y la formación peculiar de niños y niñas en la educación primaria.
artículo 14 de la Ley de Enseñanza Primaria de 1945. La coeducación o emparejamiento escolar es un crimen ministerial contra las mujeres decentes. Pues bueno, pues ya sabemos si eso era lo que oficialmente se decía, pues imaginad, ¿no? Bueno, en la Segunda República volvió, o sea, hizo que los muros de las clases se tiraran y que chicos y chicas pudieran educarse de la misma forma, y bueno, el franquismo se encargó de nuevo de separar esa educación, ¿no?, y de dar una educación diferente a los niños y a las niñas. A las niñas se las educaba para el hogar, para las labores, y bueno, tenían también un nivel de conocimientos, o sea, que se le impartía inferior al que se les daba a los chicos. El auxilio. En estas instituciones de auxilio social, los niños han aprendido a levantar su bracito en alto en un afán de caricia, en un instintivo ademán de bendición, mientras ellas, generosas mujeres de España, toca azul y delantal blanco, enseñan, cuidan, miman y protegen estos brotes benditos que mañana han de ser los firmes y seguros puntales de nuestro imperio. Nos hacían lavar de la mañana a la noche con sosa. Me quedaron las manos llenas de agujeros, con sangre y pus. En el colegio éramos esclavas. Isabel Perales. Bueno, pues el auxilio social, todas conocéis lo que era y todos. Bueno, pues era una institución que se supone que daba auxilio social a cambio de adoctrinamiento, ¿no? Más era un sistema bastante perverso porque al final estaba cubriendo unas necesidades y que habían generado ellos mismos, ¿no? O sea, toda la miseria que se generó fue debida al golpe y a la guerra que ellos habían provocado. Entonces, además, el auxilio social se encargó también de recoger a los niños y niñas de las presas, ¿no?, que podían permanecer en prisión hasta los 3 años, y a partir de los 3 años, pues bueno, si no podían ocuparse de ellos algún familiar, y a veces directamente, ¿no?, los cogían y los recogían ellos, ¿no? Y bueno, pues se encargaron de adoctrinar a estos niños y niñas y hacerles crecer pues odiando la ideología por la que sus madres, sus padres pues dieron la libertad y en ocasiones la vida, ¿no? La sección. Las secciones femeninas respecto a sus jefes tienen que tener una actitud de obediencia y subordinación absoluta, como es siempre el papel de la mujer en la vida, de sumisión al hombre. Yo no tenía ninguna intención de hacer nada de eso, pero claro, cuando me dijeron que si no lo hacía no podía sacarme el carnet de conducir, pues me vi sin otra alternativa. Bueno, la falange, o sea, la sección femenina, que era la parte femenina de la falange, pues bueno, pues fue la encargada de educar a toda la población femenina, porque realmente ya no era solo los que eran afines a la falange, sino que Franco le dio el poder de lo que es el equivalente al servicio militar masculino, ¿no?, que era el servicio social, ¿no?, que tenían que cumplir pues todas las jóvenes hasta los 35 años, todas las que fueran solteras, y que necesitaban para poder desempeñar pues un trabajo, para poder viajar o para sacarse el carnet de conducir, con lo cual pasó pues prácticamente casi todas las mujeres españolas de la época pasaron por allí. Y la sección femenina, pues bueno, se encargó de adoctrinarlas y de convertirlas en buenas madres, esposas y buenas católicas, ¿no? Además, fueron mano de obra gratuita para el auxilio social, ya que tenían que cumplir pues un servicio que eran 6 meses, en los que tenían pues una parte de teoría y luego otra parte en la que desarrollaban trabajos dentro del auxilio social, evidentemente sin remunerar, ¿no? El patronato. La finalidad del patronato será la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes,
para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica. A mí me gustaba salir, y una noche, cuando volvía de fiesta, mi hermano, que era de Acción Católica, se presentó con mi cuñado y me llevaron a un piso custodiado por monjas. Mis padres renunciaron a mi tutela y empezó mi infierno. Bueno, para mí descubrir el Patronato de Protección de la Mujer fue como, fue espantoso, ¿no? O sea, saber que esta institución estuvo en España hasta 1984. O sea, estamos hablando de hace nada, ¿no? Entonces, bueno, era una institución en la que, se recluía a jóvenes que caídas o en riesgo de caer, o sea, imaginar lo ambiguo del tema, ¿no? Entonces tú podías llegar a esta institución o bien porque tus propios familiares te denunciaran, porque salías mucho, porque tenías una vida que se supone que no era muy moral, ¿no? Y también, existían unas señoras que eran unas celadoras que se dedicaban a ir a bailes, a piscinas, a cines, a sitios que se consideraban como de riesgo y observar a jovencitas que estuvieran con actitudes dudosas. Entonces, directamente, estas chicas eran denunciadas y eran llevadas a unos centros de observación durante una semana, eran observadas para ver un poco el comportamiento y en función de su comportamiento pues se clasificaban en unos centros más rígidos o otros. En estos centros, además, les hacían un examen ginecológico y las clasificaban como completas o incompletas. Entonces, las incompletas, que os podéis imaginar, que eran las que no eran vírgenes, pasaban a centros bastante más rígidos. En estos centros se llevaba a cabo una reeducación de estas chicas basadas en la moral católica. Básicamente describen sus actividades como tres, o sea, rezar, limpiar y coser. Bueno, coser o talleres, o sea, desempeñaban trabajos no remunerados, por supuesto, en los que se lucraban las órdenes religiosas a las que pertenecían estas instituciones. Además, una vez que entraban en estos centros, los padres y madre perdían la tutela oficial que pasaba al Estado y ahí podían permanecer hasta los 25 años, sin juicio previo directamente, ¿no? Eran encarceladas y las rebeldes, las que se deprimían, las que no se adaptaban, en ocasiones acababan en psiquiátricos en los que, ya se encargaban de anularlas directamente como personas, ¿no? Moral. Más del 50% de las rameras son deficientes mentales, unas eréctricas, irritables, otras apáticas, algunas sensitivas, casi todas amorales. Los informes recibidos indican que el 90% de las prostitutas pertenecen a la clase humilde. La mayor parte salieron de medios rurales para trabajar principalmente como criadas en la ciudad y se entregaron a la prostitución al faltarles el trabajo al quedar embarazadas después de ser seducidas. Bueno, la pobreza en la que se sumió España después de la Guerra Civil hizo que muchas mujeres tuvieran que recurrir a la prostitución como medio de subsistencia o para sacar adelante a sus familias. El Estado volvió a declarar legal la prostitución con la excusa de poder controlar las enfermedades venéreas y poder tener un control de estas mujeres, de manera que la prostitución era legal si estaba dentro de los centros, ¿no? De los burdeles. Sin embargo, la prostitución que se ejercía en las calles, esa era ilegal y derivaba en cárcel, ¿no? Normalmente, ponían unas multas a estas mujeres que casi siempre se conmutaba por 15 días de cárcel, ¿no? Y las reincidentes iban a unas cárceles específicas para mujeres de la calle, ¿no?
Y las que eran jovencitas pues pasaban directamente al Patronato de Protección de la Mujer, ¿no? Mujeres para todo. A los 12 años, mi madre me hizo acompañar al amo a su habitación. Me hizo todo lo que quiso. Luego en Madrid, en la primera casa, el señorito me quiso hacer eso. Me defendí y me despidieron sin pagarme. Ahora estoy en otra casa. Desde que la señora murió, el amo se mete en mi cama. Todos los días quiere. Dice que le dé un hijo y me comprará un piso. ¿Qué hago, señora Francis? Bueno, lo que es el trabajo doméstico fue un recurso para muchas jóvenes, sobre todo que venían del ámbito rural, ¿no? Y que llegaron a la ciudad, que acababan trabajando como internas. El abuso hacia las criadas no es algo nuevo del franquismo, es algo intrínseco del machismo y de otras épocas también, pero bueno, lo diferente igual de esta época es que debido también al control que ejercía el Estado sobre las mujeres, tampoco las esposas tenían muchas herramientas con las que defenderse de esto, ¿no? No podían divorciarse, no podían separarse de sus maridos, o sea que les tocaba tragar con lo que era esta situación, ¿no? Y bueno, mientras fueran discretos se toleraba, pero en el momento en el que era algo evidente o que la criada quedaba embarazada, pues ellas pasaban de víctimas a verdugas, ¿no? Y asumían su papel denunciando a estas chicas que a menudo acababan en el Patronato de Protección de la Mujer o acababan en la calle, ¿no? Prostituidas. Bebés robados. Se llevaron al niño para bautizar, pero no me lo devolvieron. Ya no lo volví a ver más. Mis padres pagaron 125.000 pesetas por mí en el año 66. Si tienes en cuenta que un piso en Denia valía más o menos lo mismo, pues yo valgo lo que valía un piso. Es decir, creo que la vida de una persona no tiene valor económico. Bueno, el capítulo de los bebés robados yo creo que es uno de los más dolorosos y escandalosos, ¿no?, de nuestro país, que comenzó no solo en las cárceles, en las que las mujeres que estaban condenadas a muerte y que estaban embarazadas directamente les quitaron los bebés, ¿no? A partir de los 3 años también, cuando estos niños tenían que salir, ya no podían permanecer junto a sus madres en las cárceles, pues también eran derivados en muchas ocasiones al auxilio social y estos niños se perdían. Se contabilizan como que unos 30.000 niños fueron los que se sacaron, los que el auxilio social, ¿no?, quitó a sus familias. Luego, aparte también, los niños que salieron fuera, ¿no?, que se sacaron durante la guerra, Rusia y otros países, también fueron extraditados, o sea, los volvieron a traer aquí a España, y muchos de ellos no llegaron a estar tampoco con sus familias reales, porque el gobierno legisló para que las familias de dudosa moral, ¿no?, pudieran perder, ¿no?, lo que es la tutela de sus hijos, ¿no? Entonces, al margen de eso también también creó que la adopción fuera como un contrato privado entre partes, en el que una de las partes podían ser las maternidades o las instituciones que ejercieron una labor de robo horroroso en el que la Iglesia estuvo implicada totalmente, ¿no? Y el procedimiento casi siempre era similar, ¿no? Eran mujeres normalmente pobres que llegaban a un hospital y que les informaban de que su bebé había muerto. Y nunca le enseñaban el cadáver, el hospital se encargaba del entierro y nunca más se sabía sobre ellos, ¿no? Además, se creó también una ley, que era la ley del parto anónimo, que se supone que trataba de proteger a la madre que llegaba
pues no sé, madres solteras, por ejemplo, ¿no?, que llegaban a dar a luz, pero claro, era un coladero estupendo para que pudieran hacer lo que quisieran, ¿no? En el momento en el que no había un registro de las mujeres embarazadas que llegaban a dar a luz a un hospital, no podía haber registro de los niños que se daban a luz. Entonces, bueno, pues a día de hoy todavía este tema sigue ahí, ¿no? Mi querida Elena Francis, mi querida y apreciada señora Elena Francis, sospecho que mi marido me es infiel desde hace ya un tiempo y no sé qué hacer. Estoy desesperada. ¿Qué me aconseja? Querida amiga, los hombres son proclives al adulterio. El matrimonio es una cosa muy seria, siendo un lazo de unión tan grande que es imposible romperlo. Le aconsejo que procure complacer a su esposo. Aún en los pequeños detalles, no le lleve la contraria y haga lo que él desee. Mucha resignación, querida. Rece y pídaselo a Dios. Bueno, pues con este programa, ¿no?, se educaron generaciones y generaciones de mujeres. O sea, estuvo vigente desde el 47 hasta el 84. Y bueno, pues en esencia era un consultorio sentimental, ¿no? En un principio empezó como consejos de belleza, pero se fue derivando hacia un consultorio sentimental en el que pues las mujeres españolas se desahogaban y buscaban consuelo en esta figura que era la doctora Elena Francis, que era un personaje ficticio que se inventaron una empresa primero de maquillaje, ¿no?, de belleza, y bueno, en un principio todas estas cartas las respondía un equipo de guionistas que estaban capitaneados por una señora que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, que era, pertenecía a la sección femenina y al Patronato de Protección de la Mujer, con lo cual podéis imaginaros, ¿no?, los mensajes que podía dar a estas mujeres. Y luego con el tiempo esta mujer, o sea, se quedó respondiendo a estas preguntas como guionista un señor, Juan Viñolo, que era un hombre que era periodista y que era crítico taurino. Y bueno, pues hasta dos años antes de que hasta el 82 creo que fue, cuando se desveló que Elena Francis era un hombre, imaginaos, ¿no?, también para la sociedad española, ¿no?, que había depositado su confianza, ¿no?, en esta señora. Menores acompañadas. Artículo 57. El marido tiene que proteger a la mujer y esta tiene que obedecer al marido. Artículo 58. La mujer está obligada a seguir al marido donde éste fije su residencia. Artículo 59. El marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal. Artículo 60. El marido es el representante de su mujer. Código Civil, 1958. Al conocer tan directamente la situación jurídica de la mujer dentro del Código Civil, me sentí tan humillada, tan injustamente tratada, tan vilipendiada, tan nada, que ninguna explicación ni histórica, ni jurídica, ni religiosa, ni humana podían convencerme de que yo exageraba. María Tello, jurista. María Tello es la jurista responsable de que estos artículos que acaba de leer Mireya se anularan, ¿no?, y que la mujer volviera a tener derechos. O sea, esto no ocurrió hasta 1975. Hasta ese momento, pues la mujer necesitaba el permiso paterno o de su marido, pues para sacarse el carnet de conducir, para abrir una cuenta en el banco, para conseguir un trabajo. Y luego, bueno, pues había una diferencia ante la ley de la mujer y el hombre fundamental. O sea, por ejemplo, en el tema del adulterio, o sea, un hombre podía estar con otra mujer siempre que no lo hiciera de forma muy escandalosa, y para una mujer el hecho de ser infiel suponía la cárcel. O sea, estamos hablando de una diferencia de rasero bastante importante, ¿no? Y bueno, no podemos, el aborto era ilegal, bueno, o sea, todo esto suponía cárcel para una mujer, ¿no? O sea, cosas que para el hombre no suponían nada, para una mujer suponían su libertad. Grietas.
Había que seguir adelante para volver a conquistar todos esos derechos que la República nos había dado por una gran mayoría en las urnas. Remedios Montero, guerrillera antifranquista. Bueno, este es el último capítulo del libro y bueno, pues quería acabar también con en positivo, ¿no? Porque la mujer, al margen de todo lo que le quitaron y de toda la represión que sufrió, la mujer estuvo presente desde el principio en toda la lucha contra el franquismo, desde la elaboración de propaganda, la expansión, o sea, la distribución de la misma, en las pintadas, en las huelgas de estudiantiles, en las universidades. Tuvo un papel muy importante dentro de los barrios, sobre todo pues, con el éxodo rural se crearon barrios en condiciones pésimas, en las que no había alcantarillado, no había unos servicios mínimos ni de agua ni de higiene, y las mujeres fueron las que lucharon por pelear, porque esas condiciones cambiaran. Y bueno, pues todos los movimientos feministas que surgieron también para pedir la amnistía de la mujer, para evitar que el aborto siguiera siendo un delito, que el adulterio fuera un delito, ¿no? Y la mujer, pues bueno, pues ha estado presente luchando desde las fábricas, desde los barrios y desde ella misma, desde siempre, ¿no? Muy bien. Un aplaudimiento para Mireia también. Bueno, ahora lo que os proponemos en este momento es abrir un turno de intervenciones que puede tener dos objetivos. Uno, preguntarle a Isabel Ruiz cosas que os hayan interesado, y también es verdad que este libro de repente reaviva la memoria, ¿no? Imagina muchas cosas y enseña muchas cosas, incluso para las personas que hemos vivido esta época, ¿no? Aprendemos más, porque con las nuevas investigaciones es verdad que esto del patronato de la mujer era el gran desconocido y ahora hay investigaciones sobre el patronato de la mujer. O sea que la otra cosa que os proponemos para este debate es si habéis recordado algo que queráis comunicar aquí, tanto las mujeres como los hombres, a partir de esto. Yo he avivado los recuerdos leyendo el libro y tengo alguna cosa que me gustaría contaros, pero vamos a empezar por vosotros y por vosotras, levantar la mano los que queráis y ya os digo o le preguntáis, pero si nos quitas la imagen de Franco muerto y nos pones otra... ¡Ay, es que...! Yo creía que hay gente que le anima mucho a verlo. Bueno, es verdad, pero me anima... ¡Ay, yo no la puedo soportar! Me anima más la que está lleno de cables, que es horroroso de ver, pero esa me hubiera gustado más, pero ahí con... La de los cables, sí, igual. Pero bueno, si queréis que siga ahí no, esta imagen. Vamos a poner otra. Vamos a poner otra, por favor. Venga, ¿cuál pongo? A ver, vamos a elegir. A ver, ¿cuál os gusta? Elena Francis, no sé, tampoco. Es que son ver. Muy duras todas, pero, a ver, ¿alguna pero de, bueno, de todas son maravillosas. La del confesor, Dios mío. Esta, la de la risa. Porque una de las cosas que estaba como prohibida para las mujeres era ser alegres. ¿No? Era como, es que esta me hace mucha gracia porque por reírse mucho ya pensaban, esta para el patronato, porque se decía una mujer de vida alegre, que en principio ahora lo consideraríamos como algo positivo, ser una mujer de vida alegre, ¿no? Y entonces significaba mujer de vida alegre hacia el patronato, camino seguro. Pero venga, no me quiero enrollar yo, abrimos un turno de palabras y vamos a desenterrar recuerdos y a preguntarle cosas a Isabel. Isabel, Pepe dice también que le hubiera gustado más que te hubieras detenido en algunas. No, pero digo que también podemos volver con alguna pregunta a alguno de los capítulos que tú pienses que te hayas quedado un poco corta. Es que hemos intentado ser ha sido increíble el reloj como lo hemos llevado, o sea, que perfecto. Sí, no, 32 minutos exactamente. Vale, pues entonces abrimos un turno de intervenciones. Micrófono de sala, os vamos a pedir que salgáis allí, por favor, porque no tenemos el micrófono. No, ven aquí, ¿vale, Carmen? No es la más cosa, ¿no? Salir así. No, Carmen no le da ninguna cosa. Pero a lo mejor participar bueno, si tienen que salir. Yo creo que de las que veo aquí a nadie le da nadie, nada no, de pues cosa. Nada, pues perfecto, entonces.
Bueno, primero felicitar a Isabel porque el libro es precioso, además refleja la expresión, cualquier cosa lo refleja perfectamente. Las que hemos vivido en ese tiempo, yo nací en el 52, por lo tanto he pasado por todo eso, pues claro, nos ha hecho recordar muchísimas cosas que a lo mejor en aquel momento tampoco nos dimos más cuenta de la necesaria. Yo destacaría el papel de la Iglesia, lo falsos que son, lo hipócritas que son, cómo nos hicieron ver que nos estaban protegiendo, ¿de qué? ¿De qué? Mi abuelo había sido fusilado, por lo tanto, en mi familia éramos rojos y, claro, yo era una de las niñas protegidas, ¿no?, de alguna forma, porque la Iglesia consideraba que tenía que ser pura, hacer la comunión, todas esas cosas. Y como anécdota, bueno, decir que las cartas de Elena Francis se encontraron en Cornellá, en una masía de Cornellá. Se encontraron en una allí arriba en un sí en la, bueno en las golfas dijéramos en la parte de arriba de Cornellá, o sea que estaba clarísimo quién las escribía. Y no, como anécdota, yo recuerdo que en el pueblo ya cuando yo tenía 6 o 7 años se empezaron a celebrar los carnavales. Y entonces, claro, eran perseguidos, eran muy perseguidos. Iban las mujeres y los hombres en comparsas, ¿no?, por algunas calles y inmediatamente alguien avisaba que viene la Guardia Civil, que viene no sé quién. Y luego, al cabo de un par de días o tres, desaparecía alguna mujer, sobre todo. Los hombres aún estaban, pero alguna mujer quedaba retenida porque había estado en el carnaval, porque se había vestido de hombre, que era lo normal que hacían entonces las mujeres, vestirse de hombre y los hombres de mujeres, ¿no? Pero ellas eran represaliadas solo por eso, por haber estado en el carnaval, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto del papel de la Iglesia, seguro que aquí todo el mundo sabíamos lo de las rapadas y el aceite de ricino y sabíamos lo del papel de la Iglesia. Pero en el libro de Isabel, que está muy bien documentado por la bibliografía, aprendemos que a lo mejor muchas veces a esas mujeres se las paseaba a la salida de misa de 12, o sea que era una obligación ir a la misa de 12, pasaban lista en los pueblos pequeños en los que yo viví, o sea, yo porque iba con mi madre antes, pero mis hermanos tenían que ir todos a la misa de 12, mi padre también, porque casi se pasaba lista en los pueblos, era terrible. Entonces yo he aprendido en este libro y me parece terrible esta idea de que además las pasearan después de misa de 12, ¿no? Y ahora más palabras, pero no sé si quieres volver a esa historia, por ejemplo, porque realmente lo que cuentas imagen por imagen es alucinante. Si nos lo quieres explicar, o vamos a ver si hay otra palabra antes. Antonia, al micro. No quedará grabado. Mira, tenemos el micro de mano ahora. Mira, tenemos el micro de mano. Vale. Yo creo que sí, por favor. Es que así queda grabado mejor. Bueno, yo lo que, en primer lugar, felicitarte, porque en realidad, en este corto espacio, se me ha representado toda mi vida de joven, claro. Soy del 39, pues podéis hacer una idea de que he pasado por todos estos acontecimientos. Pero quiero explicar una cosa, decir una cosa sobre la Tomasa Cuevas. La Tomasa Cuevas cogió el magnetofón. Pero hay una parte importante de saber la calidad, el carácter independiente de las mujeres republicanas. Porque todas ellas, la Tomasa Cuevas, como todas las que han sido fueran educadas en la República, todas tienen un carácter fuertísimo. Y es la minoría de mujeres que no consintieron de que las callaran. Entonces, la Tomasa Cuevas, cuando cogió el magnetofón, hay una cosa que es importante, creo que se sepa, y es que lo hizo en contra de una gran parte de los compañeros, incluso de sus compañeros de partido. Había algunos compañeros de partido que no era el momento de hacer esto porque estábamos en el momento de la reconciliación. Y entonces se equivoca. La reconciliación
lo confundieron con la amnesia. Pienso que una parte importante de la Tomasa es la rebeldía, cómo se rebeló contra todas estas mentalidades de querer ocultar nuestra memoria y hacer todos amnésicos. A las horas, ella se sublevó contra todos ellos y hizo un llamamiento de ayuda porque quien tenía que haberla ayudado económicamente era su partido o eran, ¿no? Pero ella tuvo que ir por todas las personas que conocía recogiendo dineros para poder ella individualmente hacer ese viaje y recoger la dirección de todas las amigas que conocía de las que habían estado en las prisiones. Pienso que esto no se explica y es importantísimo a nivel moral de cómo esta persona, cómo se rebeló contra esa costumbre de ese momento que había que silenciar la historia, que teníamos que silenciar nuestra historia. Y ella dijo, no, esta historia de mis compañeras, que hemos sufrido tanto en las prisiones y que ella vio tanto sufrimiento en mujeres y en madres, porque una de las cosas que me decía Tomasa era que lo que más mérito le daba eran las madres que estaban con los niños en las prisiones franquistas. Y a mí me echaba cada bronca, porque yo soy niña de las prisiones franquistas, me echaba cada bronca que yo tenía que ir para las escuelas a explicar todo esto. Claro, entonces estaban ellas. Ahora las he reemplazado. Pero ahora lo hago. Pero vas a las escuelas a explicar todo. Ahora lo voy. Ya no están ellas, entonces yo la sigo. Pero he querido dejar esto constancia de esta rebeldía, de estas mujeres bravas y valientes que contra todos, contra amigos, incluso contra el marido, contra todos que la querían frenar y eso sublevó contra todos y ella fue. Y tenemos esos tres libros que escribió gracias a esta rebeldía de la mujer valiente y republicana. Muchísimas gracias, Antonia, porque además yo hasta ahora, que había oído que Tomasa Cuevas no la apoyaron, siempre había pensado que era porque era un tema de mujeres y no le daban importancia, pero ahora he entendido que tenía un foco más grande, que era no hablar de la represión, mirar para adelante, ¿no? O sea, importantísimo lo que nos has contado. Y Tomasa era socia, ¿no?, de nuestra asociación. Muy bien. Carlas. No, yo también me sumo a la felicitación, ¿eh? Magnífico. Una pregunta, Isabel. Supongo que te habrás dejado muchas historias en el tintero, porque, y eso es lo que te pregunto, porque es que da para más libros, tanto dentro como fuera. Porque yo, haciendo una memoria personal, hay dos momentos vividos de, por un lado, de alegría y de tristeza, y que para mí son la foto de aquel momento. Por un lado, la humillación y la dignidad de muchas mujeres, de viudas de fusilados, de rojas, que no acabaron la prostitución, pero acabaron en los váteres de los bares, vendiendo tabaco y limpiando los bares, tanto de los bares como de los servicios públicos. Y era una imagen de una pena por un lado y por otro lado veías la dignidad de esa persona que con ese trabajo, limpiando los váteres y vendiendo el tabaco, mantenían toda una familia. Por otro lado, momentos de alegría, de espacios de libertad que se conquistaban. Y para mí el recuerdo este son los patios de luces de mi casa, donde las mujeres, estas mujeres, mientras cocinaban, lavaban, cantaban coplas de una manera extraordinaria y con estas voces y estas canciones sacaban su libertad, su esperanza, su lucha, como una especie de terapia, ¿no? En fin, que tienes mucho campo todavía, supongo, muchas cosas en el tintero. Muchas gracias, ¿eh? Yo creo que después de Lejos tienes otro, te acaban de proponer, que se va a llamar Espacios de Libertad Dentro y Fuera y Lejos, ¿no? Pero es verdad que es muy buena idea. Sí, la verdad es que es súper difícil concretar en un libro un periodo tan amplio, ¿no? Y
Entonces, bueno, al final tienes que coger ahí como líneas muy claves y se quedan muchísimas cosas fuera, claro. Sí, es difícil, ¿no? Sí. Total. ¿Alguna cosa más? Carlota también tiene mucho que contar. Bueno, felicidades, porque me ha entusiasmado, o sea, bueno, ya la había visto y tal, ojeado, pero es muy bonito ver toda su trayectoria y realmente es muy bonito. Entonces, y también estoy de acuerdo en que, claro, faltan muchas cosas, que se podría hacer 2 y 3 libros más y tal, pero bueno, y también épocas, ¿no?, posteriores y, en fin, yo estoy trabajando la época precisamente en que estaba la cárcel de la Trinidad aquí, que es del 63 al 83, es decir, la época del tardofranquismo, y allí también, en la época del tardofranquismo, también hay que... Entonces, yo te quisiera preguntar una cosa a nivel historiadora. Soy historiadora y, por tanto, este tema. ¿Cómo lo has hecho para recoger, digamos, todos estos materiales y estas cosas? ¿Lo has hecho a través de documentos que hayas podido encontrar o a través de entrevistas? Más o menos, ¿cómo has ido recogiendo y haciendo el hilo de la historia? Pues un poco de todo, o sea... de libros escritos, documentales, también pues en encuentros sobre la memoria, ¿no?, y hablando con mujeres, no sé, un poco de todo, ¿no? Claro, yo, para mí el reto de estos libros es que yo no soy historiadora. Entonces, a mí me da mucho vértigo porque estoy todo el rato en plan de a ver si voy a meter la pata, ¿no? Y de ir como con mucho cuidado, de a ver qué cuento y tratar de documentarme muy bien y contrastar mucho la información, ¿no? Pero, claro, al final, pues eso, que como yo no soy historiadora, lo que intento es transmitir un poco la sensación de esa época o lo que me transmite a mí y aportando datos que sí que considero que... No, no, lo haces muy bien. A ver, mi reto es al contrario, que no soy dibujante, sino también haría algo así. O sea, que esto es una buena... Pero bueno, ánimos y que tienes mucho camino para... Sí. ¿Qué? Sí. Que va a tener que hacer una enciclopedia, sí, después de hoy. De la, las ideas. Ahora hemos dicho que tienes que escribir otro aquí, sale tarde por tardofranquismo. Claro, sí. No, al final de cada uno de los libros hay una bibliografía y filmografía que se ve exactamente dónde se ha documentado Isabel y es impecable y nos puede servir también para ampliar lecturas. Los libros de Tomasa Cueva están en los dos, porque además las mujeres cuando salían de la cárcel estaban fuera y también cuentan, en los libros de Tomasa Cueva también cuentan, ¿no? Sí. Ese después de la cárcel, pero repasar la bibliografía porque realmente es muy interesante. Yo quería contaros una cosa que he aprendido leyendo este libro, a partir de una anécdota personal. Yo entré en prisión provisional en la cárcel de Granada el 18 de octubre de 1975 y estaba embarazada de 5 meses. Y salí en libertad provisional el 13 de noviembre del 75. Faltaban 7 días para que muriera Franco. Allí hubo una monja en la cárcel, me hicieron una revisión médica porque estaba embarazada. Y el médico vino acompañado por una monja que se quedó luego sola conmigo. Esta monja lo que me propuso exactamente, yo lo acabo de comprender, que además tenía el apoyo legal y lo acabo de comprender leyendo este libro y la ley que ella cita de los partos clandestinos, que podías ocultar tu nombre, porque lo que me propuso exactamente, tipo monjil, ¿no? Ay, es una pena que un niño nazca en una cárcel, no es un lugar para que nazca un niño, podría vivir con una familia excelente de Granada, podría tener una vida muy cómoda, no hace falta que nadie se entere de nada, puedes ir a una clínica muy buena que hay en el Paseo del Salón y allí no hace falta que se enteren tus padres ni nada, ¿no? Entonces, mi hijo tiene 47 años, es mi hijo, yo dije que no, pero me imagino que esto era una práctica absolutamente común para todas las presas que pasaban por la cárcel, tanto comunes como políticas, ¿no? Y que además estaba amparada por una ley que ha apuntado aquí hasta cuándo estuvo vigente,
y ya lo, hasta el 99, creo que apunté por aquí. No, una ley que estuvo el parto anónimo de 1948 a 1999. O sea, imaginaros lo que significa esto de corruptelas, de ventas, como ese testimonio que dice que costó 150.000 pesetas de uno de los bebés robados, ¿no? Y luego es muy interesante cómo lo cuentas esto también. No sé si alguien quiere decir algo más y si no, si para terminar. Ahora de recuerdos. Sí. Bueno, hay una cosa que es que creo que cuando estáis hablando de las complicidades que hay, o sea, de cómo las personas se tenían que alinear con los vencedores, yo creo que una de las cuestiones que hizo el franquismo fue que la sociedad española se hiciera tremendamente machista. Es decir, avanzamos en muchas cosas luego a la hora de tolerar determinadas cosas, pero caló mucho y había una visión de la mujer que calaba y que penetraba el conjunto de la sociedad. Y la misma sociedad era crítica con las situaciones, no había otra salida. Y si una sociedad que tiene que vivir de consultar con Elena Francis, es muy significativo, ¿no? Luego hay dos referencias al mundo del cómic que son paralelas a estas. Es decir, hay una obra que Estamos todas bien, que ganó el Premio Nacional, de Ana Peñas, en la cual se ve en una de las viñetas como la madre de la hija, bueno, la madre de la dibujante, o sea, su abuela, guarda una reprensa clandestina, la esconde, ella es de Valencia y tal, y entonces lo digo porque muchas de esas madres, yo lo recuerdo mucho, nos protegían mucho, ¿no? Cuando a mí me detuvieron, que caímos en Valencia unos cuantos de la Organización Comunista del Partido en la universidad, en la elaboración de esa universidad universitaria, las madres se constituyeron en un piquete que iba por todas partes dando caña al gobernador civil, a Íñigo, a todo el mundo, ¿no? Y ahí se produjo ese fenómeno que ahora llamamos empoderamiento, porque fue una acción colectiva, no una cosa individual, que hay que decir, no, el empoderamiento no es una señora individual, ¿no?, sino actuando colectivamente, ¿no? Pareció, fue muy, muy bonito cuando lo han explicado, es una historia que tengo pendiente, y además en esos momentos que no sé si a vosotros pasó igual, pero que estás en la celda y te llega el era un policía armada, tu madre sabe que estás aquí y está fuera. La madre de uno de ellos además nos llevó a pasar el 1 de mayo unas ensaimadas, la madre de Monzón, que era una mujer, era como una Tomasa Cuevas, esa mujer nos llevó a pasar el 1 de mayo unas ensaimadas con nata y fresas dentro y celebramos el 1 de mayo además manifestándonos en la celda, pero bueno, lo celebramos, ¿no? Y luego reivindicar que una figura que es la de Nuria Pompeya, en el sentido cuando, de la última historia que has hablado, que es la que habla de... Nuria Pompeya fue la única humorista gráfica que había esos años de la transición. Y fue la que dibujó Mujercitas, si los recordaréis, la educación de Palmira, Mujercitas. Y esa mujer, para mí, representaba gráficamente lo que fue el movimiento feminista de esos años. Ese brotar de la mujer que decía, ya está bien, no soy una persona inferior, no tenéis que tutelarme ya más, y la libertad también son mis derechos, ¿no? Y entonces ella hizo un papel importantísimo, yo creo que Mujercitas fue clave para muchas y por lo tanto pues esta última historia me ha hecho pensar en ella, ¿no? y ese salto que se dio la mujer esos años. Ya está. Si os parece la última palabra y luego ya además Isabel a lo mejor puede dedicaros a algún libro si queréis. Si queréis. No, es que me lo ha sugerido ahora los comentarios de Pepe del dibujo. Yo es la tercera vez que escucho a Isabel y no me ha aburrido ninguna vez y me ha interesado. Y recuerdo que en un pueblecito del Panadés, que lo presentamos con una sala muy, muy llena de personas, y el impacto que tuvo las imágenes. Los comentarios en un pueblo luego se habla y se comenta. Y el comentario siempre eran las imágenes que habían impactado y que habían gustado más, y recuerdo lo que has dicho de que en una imagen se ve como 10 o 100 palabras, ¿no? Y esto fue evidente cómo impactó y hizo recordar y revivir cosas a las personas mayores y aprender a las jóvenes el hecho de la maravilla de los dibujos. Es un agradecimiento y pues te lo quería decir. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo más, Isabel?
No, nada, simplemente dar las gracias por este encuentro, a Isabel y a Pepe y bueno, y a todos y a todas por venir y nada más, que un placer. Eso sería genial. Eso, que esta mañana comentabais, ¿no?, que esto tiene que llegar a los centros educativos y entonces creo que te vas a tener que afincar aquí en Barcelona porque ahora te van a salir bolos por institutos, seguro que por aquí hay algunas que ya están pensando. Sus historietas las podemos llevar, ¿eh? Las podemos llevar. Yo las utilizaré cuando hable del cómic del franquismo, utilizaré sus historietas y las que vais podéis llevarlas. No, a mí me ha hecho pensar en varias. Yo tengo 63 años, pero me ha hecho pensar mucho cuando yo iba al pueblo y me ha hecho recordar. Podría cantar ahora exactamente la melodía de la Francis, ¿no? No, lo digo por el sentido que tenía, o sea, y mi abuela vestida de negro, ¿verdad?, que había pasado una guerra, que había tenido que escaparse de las bombas, he recordado a mi madre hablando de lo mismo, y cómo, a pesar de todo eso, y ver el horror y que les quitaban el grano, ¿sí?, se sentaban con la costura y escuchaban esa canción que debía ser como un lavado de cerebro, ¿no? No, da, na, 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 na. ¿No? Es una música clásica, ¿verdad?, que se utilizaba para... No, na, debía na, tener algún sí, tipo de historia. Pero también me ha hecho pensar como muchas mujeres, no, digamos, no revolucionarias, ¿no?, sino de andar por casa para entendernos, ¿no?, consiguieron zafarse de eso, ¿sí? Y sin cultura, sin padres en prisión, sin bibliotecas en la casa, sin nada de todo eso, consiguieron transmitir a sus hijas, es decir, a mí, que el feminismo debe estar ahí, ¿verdad? Y ese horror a los dictadores, en definitiva, ¿no? A mí eso me parece muy importante. Y me ha hecho pensar, yo di muchas veces clase a sexto de primaria, y cómo los maestros, no voy a decir continuamos porque no creo que lo sea, ¿no?, son muy anodinos, ¿no? Se mojan muy poco, ¿no? Y muy poco se atreven a hablar del franquismo, ¿no?, y de la represión. Y pues eso, y felicidades. Gracias. Muy bien.